Ay. Hello, good evening. Good How are evening. you? You have a good day? Evening, Good evening. Ready for today's class? Good evening. Good evening. Ready for today's class? Good evening, teacher. Good evening. Welcome to today's class. Today is the last class. Yes, teacher. Last. Good evening, teacher. Good evening. How are you? I'm fine, thanks. Fine. Did you have a good day? I am sad for the last class, teacher. Yes, it's kind of sad, but yes. So you will be able to sleep early, but try to practice. Try to keep on practicing. Tienen que tratar de practicar de alguna forma la cancioncita. Pónganse un karaoke en inglés. No vayan a poner rap o algo así, ¿verdad? Esas viejitas románticas en inglés. Para que, pues, así algo suavecito, para que practiquen de alguna manera divertida. Así es que, y no pierdan la costumbre para el próximo año seguir con el objetivo, ¿verdad? De aprender un segundo idioma. Así es que bueno, pues gracias por estar puntuales. Vamos a dar inicio. Voy a compartir mi pantalla. Estamos este ejercicio. Ay, quiero hacerlo más bien. Ayer terminamos este ejercicio y nos faltan un par In progress. de hojitas. Leo Que son de la última guía de ayer, ¿verdad? Entonces la vamos a hacer rapidito aquí en la sección principal porque ahora tenemos la encuesta de satisfacción también y eso toma un poquito de tiempo. Así es que vamos a ver, ok, so this is a true or false exercise and we are going to be using there is and there are. Recordando que there is y there are es cuando queremos mencionar la existencia o no existencia de algo. Decir hay, de haber, de existir, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la picture que está aquí y vamos a decir true or false. And I'm gonna get that marker in green. Okay, the first sentence, sentence number one, it says there are seven people in the picture. There are seven people in the picture. Is that true or false? False. 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 Yes, False. that is false. Number two, there is a cat on a chair. Is true or false? False. False. Is that true or false? There is a cat on a chair. It Is true, false. true, Because he's sofa.
Es que es en el sofá. So yes, some people said it is false. False. Sofa, yes, it's not a chair like that. The chair is like this one, right? Oh, yes, it's false. The cat is on an iron chair. So that's probably it. It's maybe a sofa. True. True. And there is another word that is armchair. La palabra armchair es el, nosotros le decimos acá en español, sillón chiquito. Los juegos de sillones, ¿verdad? Traen uno grande que uno le dice sofá y están los pequeños. Ese se llama armchair en inglés. Ahí se los puse en el chat de la meeting. Entonces la dejamos como false porque no es una silla en donde está el gato. So that's false. There is a woman standing behind a sofa. True, true, Yes, that true. is. Number four, there aren't any cups on the table. There aren't any cups on the table. Also, yeah. That is False. false. There is a cup in the table. Only So, one. yes. There are some books under the coffee table. There are some books True, under the coffee true, true, table. true. Yes, that is true. There is a small chair in front of the coffee table. True, true. That's true. There aren't any children in the living room. False, false. 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 Number eight, there are some flowers in front of a man. False. False. That is false. They are not in front, they are behind of a man. And there is a fan in the picture. There is a fan in the picture. What is the mean fan? Fan is a ventilador. Ah, okay. False. There In the is picture. a fan. There is a fan in the picture. True. Yeah, it's true. Ahí está el ventilador. So, yes. There is a small dog next to a chair. There is False. a dog. False. False. That is false. There isn't any dog there. So yes, it's false. Okay, false. Okay, so good. Now for the next one, we have to complete the 16 sentences using there is and there are. Or in negative, it will depend. I'll give you time for you to write the answers. Same thing, lo vamos a hacer aquí, siempre en la sesión principal. Y les voy a dar tiempo de que vayan escribiendo. Solamente vamos a escribir, para los que no lo tienen impreso, solo escribir el número y la respuesta, ¿verdad? Por ejemplo, en el primero, many people standing outside the movie theater. ¿Cuál sería la respuesta de la 1? There is, there are, or there. There are many people. Entonces, ahí seleccionamos B. Y si no tienen impreso el material, solo escriben number one, B. And that's it. One B.
Y si van a ir haciendo las demás, creo que si lo un poquito más. Bueno, y lo voy a mover de repente para que vean hacia abajo. Y así lo vamos a ir haciendo. Si lo tienen impreso, pues mejor, solo van subrayando la respuesta correcta.
Finished. Yes, finished. Okay, I'm going to stop sharing that. Vamos a chequearlo después de la encuesta de satisfacción. Ya recibieron vía WhatsApp, ¿verdad? El correo donde estaban los datos de la encuesta. Vamos también a ver el video para los que no han tenido lugar de verlo, de cómo llenar la encuesta. Después de ver el video, vamos a... So, voy a compartir el video. Después de ver el video, vamos a empezar la encuesta, replicando los pasos que veamos en el video. Vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente colocamos el sexo. En el punto número 6 vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8 vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la flecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En este caso, nos vamos a ir al calendario
y debemos tener el cuidado ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a ser enviado. Cuando ustedes han recibido este mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. Ok, acabamos de ver el video. Ahora vamos a proceder a ir haciendo la encuesta. Todos recuerden, vamos a tratar de ir como a la par, por así decirlo, ¿verdad? Para evitar alguna equivocación o algún. Recuerden que solo se puede hacer una vez. De los datos que se mencionan ahí, se mandaron, también están por acá en WhatsApp, ¿verdad? La orden de inicio y todo lo que van a ir llenando por ahí. Igual se los voy a volver a compartir acá en el chat de la meeting porque se recomienda copiar y pegar, ¿verdad? Sobre todo la orden de inicio, por ejemplo, porque tiene que ir tal cual está por ahí. Entonces, vamos a ver los datos del curso. Se lo voy a volver a compartir aquí en el chat de la meeting para que se les haga más fácil nada más copiar y pegar y así evitar poner algún número que no corresponda, ¿verdad? Los datos del curso, así como lo ven ahí con los guiones y todo, así es como debe de ir. Entonces ahorita se las mandé al chat de la meeting para que les sea un poco más fácil para el llenado de la encuesta de satisfacción. Y recuerden que al terminar deberán de mandar una captura de pantalla con el nombre completo de ustedes, ¿verdad? Comprobando que ya pues cumplieron con este requisito. Número completo de orden de inicio es el primer punto que vamos a llenar ahí. Ahí hay un ejemplo, es la orden de inicio, ahí se las mandé al chat también. Es la que empieza con IC. Copien y peguenla tal cual está ahí, ¿verdad? Todos los números, las letras, los guiones, todo así como está, copiar y pegar para evitar alguna equivocación, ¿verdad? Pasamos al número 2. Su nombre completo, ¿verdad? Tal cual lo proporcionaron al momento de inscribirse, así como están registrados. En la parte de acá donde dice correo electrónico, van a colocar de igual manera el correo electrónico que proporcionaron a Inglés Corporativo al momento de su inscripción, ¿verdad? Recuerden, si dieron su correo personal o el correo del trabajo, ese es el que deben de poner ahí. En el numeral 4, ahí sería su número de celular, el número de contacto que proporcionaron. Luego el número 5, pues es nada más de seleccionar ahí, llenan la burbujita, ¿verdad? Dependiendo cuál sea el caso. Pasando al número 6, departamento de residencia, aquí está un menú.
solo bajan la flechita y ahí seleccionan su departamento de residencia. En el número 7, municipio de residencia, ahí sí va a tocar que escribirlo. Escriba el municipio de residencia. Pasando al número 8, empresa de donde trabaja. Ahí pues ustedes van a digitar el nombre de la empresa con razón social, si es que la hubiera, ¿verdad? Así como la proporcionaron. Cualquier duda que tengan con este punto, me lo hacen saber, ¿verdad? Para poder ayudarles. Nombre del proveedor con el que se capacitó. Aquí vamos al menú otra vez y vamos a seleccionar Inglés Corporativo Regal International SADCB. Este es el que deberán seleccionar en el punto 9. Luego, en el número 10, nombre del curso, así como se les mandó vía WhatsApp, Inglés Principiante Módulo 1. También está en el chat de la meeting. Inglés principiante módulo 1. En el punto número 11, valore los siguientes aspectos relativos al curso. Aquí van a leer los aspectos que se mencionan. ¿Cómo considera el tiempo empleado para el desarrollo del curso? Vamos, insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente. Ahí ustedes seleccionan la burbujita. ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? Ustedes valoran ahí. ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Nuestra herramienta ha sido principalmente Zoom, ¿verdad? La plataforma, nos hemos comunicado por WhatsApp también. Ahí ustedes valoran. Fecha en que inició el curso. Esto fue el 30 de octubre, ahí lo tienen, y pues lo seleccionan aquí en el calendario. Buscan 30 de octubre, lo seleccionan ahí. Fecha que finalizó el curso, de igual manera, seleccionan ahí, ahí está, 28 de noviembre. En el punto 14, ¿cuál es su nivel de satisfacción? Esto era lo que les mencionaba ayer, ¿verdad? Que al seleccionar que insatisfecho, se da por entendido que usted ya no continuaría y se cede ese espacio a otra participante. En el punto número 15, mencione que otros cursos son de su interés. Ahí ustedes pueden poner, por lo menos inglés corporativo, también tiene cursos de Excel, por si les interesa aprender Excel, marketing digital, hay este también preparación para el TOEFL. Ahí seleccionan, o si es otro que no importa si no está en inglés corporativo, puede ser que les interese mecánica, costura, elaboración de dulces artesanales. Hay tantos cursos que tienen sabor. Ahí pueden escribir cosmetología, acrilismo, lo que sea de su interés, ahí ustedes lo escriben. Y luego en el 16 son los comentarios. Ahí les decía, ahí pueden comentar lo que quisieran, ¿verdad? Si lo que les venga y que el horario, que de repente si hay algo que les ha gustado, pues también pueden mencionarlo para pues saber qué es lo que estamos haciendo bien y hacerlo, seguirlo implementando o mejorar. Si hay algo que mejorar, ahí lo pueden poner también. Y
Y luego, cuando hayan finalizado aquí, le dan enviar. Al darle enviar, tómenle una captura y la mandan al grupo de WhatsApp con su nombre completo. ¿Es necesario contestar todos los campos, Mrs., o podemos dejar uno en blanco? Los tienen que contestar todos, si no le puede dar error. Ok.
Ahorita le apoyo, Carla, con lo que me escribió por ahí. Ahí estoy enviando. Ahí está el nombre de la empresa, como está registrado, Carla. Teacher, una Gracias, pregunta. teacher. En la primera pregunta, ¿verdad que ese el orden de inicio es el que mandaron? Donde dice, está una IC29750. Ese es el número de la orden de inicio. Ah, ok, perfecto. Hay que Gracias. copiarlo todo hasta donde termina con el 3. Ok, bueno. Copiar y pegar como está ahí. Ok, gracias. Una pregunta. Con el comentario, ¿tenemos que ser bien serios o y usar palabras así bien, no sé, o podemos escribirlo a nuestra manera? Creo que está silenciado.
Ok, bueno, vamos a, todavía faltan, bueno, siguen enviando. Cualquier ayuda que necesiten pueden escribirlo aquí al chat, me lo pueden mandar en mensaje directo, siempre acá en el chat de la Miri, para ayudarles. Vamos a seguir entonces, los demás que ya terminaron, ya son un poquito más de la mitad. Vamos a seguir acá con el ejercicio a chequear las respuestas. A ver, vamos a hacerlo un poquito más grande. Volunteer for number two. Volunteer for number two. There are. There is. There are y there is. Decíamos. Oh, there. There is. There is. Es porque está hablando de un grupo. Un grupo de gente. Entonces, un grupo es singular. Por eso, there is. Así como decíamos, cuando se refiere a family, también es singular porque se toma como un grupo. Entonces, ahí está ya sirviéndonos como review. Gracias por su participación. Vamos a ver la número 3. Uy, se me está descargando esto. Ok, number 3, volunteer. Ok. Number 3 is. There is a small. Excellent. Thank you so much. There is a small cat playing with some toys. Number 4. How many cups? Are there? Muy bien. Escuché a María y Alfonso decir are there. Excelente. Are there porque... Uy, me subrayé donde no era. Señor. Okay. Yes, are there? ¿Por qué? Porque es una pregunta. Y cuando es pregunta, decíamos que el orden es como se cambia, ¿verdad? Primero are o is y después there. So, how many cups are there? Number 5. There are. Yes, there are. Como está respondiendo, en la respuesta sí es como el orden similar de una oración. Nada más cuando es pregunta es que se cambia. Ok. Entonces, veamos. Seguimos con la número 6. Volunteer. There are 3 people. There are, porque es oración, ¿Quién me ¿verdad? pregunta? ¿Quién me pregunta? Ajá, there are. So let me... Vamos a... There are 3 people in the classroom. Uy, no me deja. Number 7, a taxi waiting for us. Option B is there. Is and there. There is. Yes, vamos a ver. Es pregunta y la respuesta. Y dice letter B. Yes, that's correct. Letter B. Déjame borrar por aquí. Y yes. So, is there a taxi waiting for us? Ahí la primera es pregunta, ¿verdad? Entonces, is there.
Is there a taxi waiting for us? Y la respuesta sería, yes, there is. So, es correcto, letter B. Number 8, tenemos las iniciales pregunta y luego la respuesta. Letter B, are there? Excellent. Are there any books on the table? No, there aren't. Good. Vamos a movernos. Number 9. 4 chairs and 1 table in the dining room. Are there? There are. There are. Porque es una oración. Number 10. Es una respuesta, ¿verdad? Similar el orden al de una oración. Is there anything I can do to help? There is. Question number 11. Are there? Excellent. Letter A. Why are there so many cars parked near the library? 12. Is there? Yes, there is. There is a great action movie playing at the theater. Do you want to see it? 13. Letter C, there aren't. Okay, veamos. Dice, I don't see any buses. Ahí hay un punto y luego empieza la pregunta. Why? Are there? Porque ajá, es negativa, ¿verdad? Está el any ahí. Cuando está any es negativo, tiene que ir al principio. Why aren't there any buses? Porque no hay ahí ningún, nada, ningún buses. So yes, aren't there. 14, a good reason why he is late. Pregunta. Letter A. Ajá, excellent. Is there any good reason why he's late? Yes, there is. Yes, there is. Number 15, that's a sentence. There aren't. Muy bien, porque tenemos el any ahí. There aren't any English exams that we have to study for next week. 16. There is? Yes, there is something I have to get in my car. Okay, good. Estamos bien con there is. Terminamos el material con ese pequeño repaso. Y vamos al siguiente que les mandé esta mañana. Ordinal numbers. Para los ordinal numbers, como quizás no tenemos mucho tiempo, solo les dejo aquí dos enlaces. Este se los voy a dejar para que los practiquen, los ordinal numbers. Recuerden, solo le dan clic al enlace y tienen que tener internet, ¿verdad? Para que les abra ahí. Y aquí está el video de los ordinal numbers que se acuerdan que los vimos. Y ahí pues ustedes pueden practicar la pronunciación, recordar la escritura con este enlace. Decíamos que los ordinal numbers son utilizados para mencionar para las fechas. Por ejemplo, decir viernes es primero de diciembre, pero nosotros decimos es 1 de diciembre. Entonces es diferente. En inglés para las fechas se usan los ordinal numbers. So Friday is December 1st.
Igual para dar como los pasos de algo, ¿verdad? Estamos explicando cómo hacer una ensalada navideña, ¿verdad? First, put this. Second, do that. Third, eso, no, ordinal numbers. Para las calles también, primeras, quinta calle, quinta avenida, etcétera, ordinal numbers. Así es que ahí les quedan los enlaces para practicarlos. También está el video de YouTube donde se explican y se pronuncian los ordinal numbers. Luego teníamos los meses y las fechas. Esto pues ya lo habíamos practicado, pero vamos a volverlos a escuchar, ¿verdad? Ya que nos va a servir para el repaso, vamos a repasar las preposiciones. Vimos preposiciones de lugar, vimos preposiciones de tiempo. Así es que ahorita vamos a recordar un poco las preposiciones de tiempo. In, at, on, las fechas. Vamos a ver. What? Creo que está llamando. Months and dates. Okay, ya encontré el audio para que podamos practicarlo una vez más. Es para practicar pronunciación, recordar un poco la pronunciación de los meses y luego les voy a poner la de los ordinal numbers. Aquí están solo los que se ocupan para un mes, ¿verdad? Estaría hasta el 31º, que sería 31st. Entonces vamos a repetir los meses y luego las fechas. So, les voy a poner los dos audios. Y ustedes pueden repetir en casa, recuerden siempre con los micrófonos en off por los delays, ¿verdad? Que se va a oír que uno va más adelante, otro más atrás, etc. Y vamos a silenciarnos. Muy, ya están en silencio, muy bien. Ahora me silencio yo. Y voy a compartir sonido. Listo. Unit 11. What are you going to do? Page 72, Exercise 1. Months and Dates. Part A. Listen and practice the months. January. February. March. April. May. June. July. August, September, October, November, December. Page 72, Exercise 1, Part B. Complete the dates. Then listen and practice. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st. Do you want to practice it one more time?
Yes. Okay. Yes, teacher. Page 72, Exercise 1, Part B. Complete the dates, then listen and practice. First. Second. Third. Fourth. Fifth. Sixth. Seventh. Eighth. Ninth. Tenth. 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st. Okay, so we're going to be practicing this with the holidays vocabulary. We have a listening to learn a little bit more about the holidays in the United States, and then vocabulary about the ways to celebrate, and then we're going to speak a little bit about our favorite holidays. Okay, here is the listening. So here you will listen to the dates when they celebrate each of these holidays, like for example, New Year's Day, Valentine's Day, Independence Day, and some other the most celebrated holidays in the United States. Please, let's listen. Page 74, Exercise 7, Snapshot, Holidays in the United States. Listen and practice. New Year's Day, January 1st. Valentine's Day, February 14th. Independence Day, July 4th. Halloween, October 31st. Thanksgiving, the fourth Thursday in November. Christmas, December 25th. Okay, lo que es curioso. Ahí escucharon algunas de estos holidays. También los celebramos acá. New Year's Day, it's the same day, Valentine's Day. Independence Day is different, Halloween. The Thanksgiving, el Thanksgiving no tiene una fecha ahí porque ese es siempre el cuarto jueves de noviembre. Entonces, la fecha será diferente, pero el día siempre va a ser el mismo, el cuarto jueves de noviembre. Entonces, por eso no hay fecha ahí. De estos holidays, let's see, we celebrate New Year's Day, Valentine's Day. We celebrate our Independence Day in September. Not many people celebrate Halloween, but some people do. Thanksgiving, we do not celebrate Thanksgiving, but we do celebrate Christmas. What about the ways to celebrate? Let's see what is the vocabulary. Formas de celebrar. Aquí tenemos un poquito de vocabulario que nos va a ayudar
a expresar el cómo es que nosotros celebramos. Ways to celebrate. Let's listen and practice this vocabulary. Page 76, exercise 10, word power. Ways to celebrate. Part A. Listen and practice. Decorate. Eat special food. Go to a parade. Give gifts. Watch fireworks. Play music. Go on a picnic. Wear special clothes. Is there any question about the vocabulary? La tercera imagen, ¿cómo se dice, teacher? ¿Cuál? La tercera imagen, de desfiles. Ah, go to, pero en el audio suena unido, go to. Go to a parade. Go to a parade. Ir a un desfile. Go to a parade. Thank you, teacher. You're welcome. Any other question? Lo voy a volver a poner el audio, pero quería saber si tenían preguntas del vocabulario. Entonces decimos parade es un desfile. ¿Y algo otro? No more questions. Okay, so let's listen again and practice. Page 76, exercise 10, word power. Ways to celebrate. Part A. Listen and practice. Decorate. Eat special food. Go to a parade. Give gifts. Watch fireworks. Play music. Go on a picnic. Wear special clothes. Okay, and that's vocabulary. And before we move on, antes de continuar, vamos a pasar lista y luego les explico la siguiente actividad. Alejandra Guadalupe. Amelia Georgina. Present. Okay. Arlene Natalie. Present. Cristóbal Alfonso. Present, teacher. Elvis Marla. Jacqueline Priscila. Present. Okay. Jessima Marjorie. Present. Okay. José Edenilson. Karen Rocío. Present. Okay. Carla Verónica. Present, teacher. Okay. Thank you. Kenia Lizeth. Present, teacher. Okay. Larissa Natalia. Present. Okay. Luis Enrique. María Santos. Present. Okay. Marvin Ovidio. Present. Okay. Rosemary Saraí. Present, teacher. Thank you. Sandy Melissa. Present, teacher. Thank you. Silvia Marina. Present, teacher. Okay. Vanessa Yanet. Present. Okay. Berenice Dalia. Present. Okay. Wendy Carolina.
Present. Thank you. Sayuri Esmeralda. Present. Okay, thank you. Okay, Eden Nilsson, problemas de conexión. Veamos qué más. Okay, Alejandra, Elvis, Eden Nilsson. Okay. Bueno, ahí están. Ahorita voy a chequear a los que estaban en el chat. Que no vaya a caer el compañero de la moto, tiche. Sí, peligroso, Dios mío. Literal. Pero no, que no, 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 no. Ya que ni escriba. Bueno. Ok, vamos a continuar entonces para seguir en este ejercicio, ya para compartir. Ahí está. It says, write about your favorite holiday, when is it, and how do you celebrate it? La idea es escribir un pequeño párrafo acerca de su holiday favorito, cuándo es y cómo se celebra. Esto es presente simple, so... You can say, yo creo que la mayoría, el favorite holiday is maybe Christmas. O su cumpleaños, solo que no es un holiday. Pero sí, ahí vamos a escribir, vamos a poner el texto ahí, start my favorite holiday is... Is Christmas, for example, is Christmas, we celebrate Christmas on December 24th. E iban usando también preposiciones. ¿Y cómo se celebra? Okay, I decorate my house. I love setting the table. Cook special food, especially panes con pollo, because my husband loves them. and like that. So, practicando un poquito, un párrafo chiquito, no es que tengan que escribir un gran montón, ¿verdad? Entonces, le voy a dar tiempo para que escriban algo pequeño de su holiday favorito y traten de usar las preposiciones, algún vocabulario de este. So ahí tenemos, I usually decorate, we eat special food, my son or my kids, they wear special clothes. Ya uno ya no estrena, ¿verdad? Pero los niños sí. So you can say, my kids wear special clothes or they wear new clothes, ropa nueva, etcétera.
Teacher, una pregunta fuera del tema que estamos ahorita. En la encuesta no escuché muy bien cuando estaba la parte de los valores en cómo se llaman los aspectos para evaluar, que parecía, creo, insuficiente, deficiente y aceptable. Hola. Perdón, ahí es nada más que va, es como, esa sí es su opinión personal acerca de lo que se menciona ahí, ¿verdad? No considera el tiempo para impartir el curso, ahí usted pone si le pareció aceptable, deficiente, ahí usted selecciona, esa valoración sí es personal. Pero es como, digamos, aceptable, es como decir muy bueno o algo bueno, ¿verdad? Sí, aceptable, bueno, así como, ajá, está bien. Ok, thank you. You're finished. Yes, teacher. Okay, would you like to share what you write about your favorite holiday? My favorite celebration is Christmas. We celebrate it as a family. We sit at the table. We pray. We have dinner as a family. Excellent. Very well done, Marjorie. That's excellent. Thank you so much for sharing. Anybody else would like to share? Any other volunteer? Maria, okay. Hey, my favorite holiday is Christmas. We celebrate on December 25th. In my house, there are many delicious food. We wear a new clothes. And we visit our grandparents and cousin or aunt. Excellent. Very well done, Maria. Thank you so much. Maria and Marjorie, thank you. You're
You did it excellent, so no correction. Anybody else? I me invita Maria. Okay, Maria. Silvia? My favorite holiday is Christmas because I love the Christmas lights. Lights? I like to give presents to my friends and I love it a lot. Okay, very well done, Silvia. Only one thing. Cuando decimos love y hay otro verbo, algo faltó ahí. Love it. I love it a lot. Two. Excelente. Two. Ya ve que sí lo sabe. Excelente. Thank you so much, Silvia. Yes, very beautiful job. I also like to give presents to my friends and to my loved ones. That's a very, very nice holiday. I think that most of people's favorite holiday is Christmas. So thank you so much. You did a very beautiful job. Ay, Silvia, qué bonito. La que dijo que no podía, mire. Muy bien, Silvia. Excelente trabajo. Felicidades. ¿Alguien más? Any other volunteer? No. Carla, thank you so much. My favorite celebration is Christmas. I go shopping for home decoration, clothes shopping, and gift shopping. Have Christmas dinner and family reunion. And go to church. Excellent, Carla. Thank you so much for sharing. Yeah, it's very important going to the church and give thanks. Excellent job. Thank you so much, Carla. Let's listen to Karen. Okay. My favorite holiday are Christmas. I celebrate it with my family where we share gifts and delicious dinner. And we have thank you God for everything he was in the year. Okay, that's a very important part of in the focus of the celebration, to give thanks to God for everything that has given to us during the year. Excellent job, Karen. Thank you so much for sharing. Anybody else? ¿Alguien más? Muy bien, gracias a todos y todas las que participaron. Bueno, creo que solo escuché Ladies Power. Hicieron un excelente trabajo, me alegra mucho. No sé, especialmente el último día de clase, ver cuánto han aprendido. Ay, qué triste, pero bueno, así es. Nos vemos pronto y seguimos avanzando ahorita, tomando un poquito más de tiempo para estos ejercicios, ¿verdad? Porque faltan algunos todavía, entonces quisiera cubrirlos todos y ya casi que tenemos nomás media hora. Pero vamos a hacerlo juntos para que el repaso sea completo, ¿verdad? Y no nos quede nada sin trabajar. Vamos, esto, negative statements and yes, no questions with B. Este fue el primer tema que vimos, ¿verdad? El verb be, que es ser o estar. Mencionábamos, ¿verdad? Que se conjuga de tres formas, am, is, are. Y dependiendo de la persona, y que en presente simple no vamos a mezclar el verbo ser o estar con algo otra acción, ¿verdad? Esto es porque es un tiempo simple. Hay otros tiempos que sí, el verbo be es como el auxiliar y luego va otro verbo en gerundio, pero esos son otros. En presente simple el verbo to be no se mezcla
con otro tipo de verbos. Decíamos used be plus not for negative statements. Para hacer las oraciones negativas, siempre que estemos trabajando con el ser o estar, se usa not. Acuérdense que no se usa don't, sino que not. Cuando es con el verbo to be, am, is, are, se utiliza not para hacer oraciones negativas. Then, you is a singular and plural pronoun. El you es singular y es plural a la vez, porque you significa tú y también significa ustedes. La pregunta, ejemplo, are you from Rio? Yes, I am, o yes, we are. Dependiendo, ¿verdad? Si le preguntan a ti directamente, ¿eres tú? A una persona, ¿eres tú de Río? Y ustedes dicen, yes, I am. Pero si les pregunto a un grupo de personas, ¿y ustedes son de Río, de Janeiro? Are you from Rio? Ellos o alguno de ellos respondería, yes, we are. Entonces, ahí es donde se nos hace ese recordatorio del you, ¿verdad? Que puede ser variable, ya que es singular, tú, y también plural, ustedes. Unscramble the words to write negative statements. Este ejercicio es nada más ir poniendo las palabras en orden para formar, como dice aquí, oraciones negativas. No sé si ahí está el primer ejemplo de hecho. New York City is not in California. Si alguien quisiera el control de la MIDI para escribirlas, los demás le pueden dictar o ver si hay algo que corregir. María, thank you so much. Le vamos a dar el control a María para que nos ayude con este ejercicio. Y luego, pues, si ella tiene dificultades o algo, también le pueden ayudar. You have the control, María, so you can start organizing the words to make sentences. Le pueden ayudar los demás. We're not from London. Excellent, that is correct. We are not from London. Great. Very good. Number three. You are not in my class. Yes, that is correct. Tim and you. Puede ser team y you o you and team. Pero como team está en ausencia. Hula, ajá. Y a lo mejor propio también. Sí, French is not my first language. Yes, number four is correct. Spanish is not my first language.
My first language is not Spanish. Oh, okay. Okay, María, not a problem. Sandy? Okay, thank you, María. Okay, no problem. Thank you so much, María. We're going to continue with Randy is going to help us, so let me hear. ¿Se puede desde el teléfono? Porque me dice que tiene que solo el anfitrión puede compartir en el. ¿Alguien quiere compartir? Les voy a habilitar para que todos puedan compartir y tal vez se les hace mejor este. ¿Quién quiera compartir para hacer el ejercicio? Solo tengo que dejar aquí. Okay. Si gusta, lo hace compartiendo esta pantalla. Sandy, ahorita le habilita. Ok, ahí está Sandy, ya puede compartir para que nos ayude con ese ejercicio. Ok. ¿Sí se ve? Sí, ahí se ve. Es esta, ¿verdad? Ah. Es. Sí, ese. Porque estamos en el número 4, ¿verdad? Yes. And my first language is my first language, Spanish, not. Oh, it's fun. You did. Sorry. Ahí se podía de las dos formas. Poniendo my first language como sujeto o poniendo Spanish, de cualquiera de las dos. Okay. My mother is not from Seoul, Seoul. Yes, excellent. My mother is not from Seoul. They are not my kids. 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 My kids.
Listo. Excellent. They are not my keys. Perfect. Okay. Listo. Okay, well done. Thank you so much for happiness, Sandy. WH questions with B. ¿Alguien más quisiera compartir y ayudarnos con el ejercicio 2? A volunteer. Teacher, quizás compartiendo es más fácil desde aquí. Okay, try. Porque cuando no podía abrir el micrófono no lo encontraba. Okay, good. Si no hay nadie, bueno. Sí, 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 puede compartir usted, ya puede compartir para que haga el siguiente ejercicio. Y así se le hace más fácil manipularlo. It says use what to talk about things. Eso es para recordar las WH questions con el verbo to be. Recordamos que esas son las que empiezan con how, what, when, where. Entonces, en este ejercicio es completar las preguntas con la palabra correcta. How, what, where, or who. Y luego hacer match con las respuestas que están ahí. Por ejemplo, tenemos el 1. Who is that? La respuesta es D. She's my sister. Who is that? She's my sister. Ahí puede escribir primero las WH words que faltan y los compañeros le podrían ayudar a decirle cuál es la question word. What? Podría ser, what is her name? Excellent. What is her name? Her name is... Is... See, her name is Nitaya. Okay. Who is... no. Podría ser... ¿cuál podría ser aquí? Who is she like? Or what is she like? What is she like? What she like. Oh, how is she like? No, what is she like es la pregunta para, pues, que cuando queremos saber cómo es alguien, cómo es ella. It's really beautiful. It's beautiful. It's really beautiful. It's really beautiful. ¿Por qué no? Vean cuál es el sujeto. She's a little. Ah, okay. She's a little child. She's a little. She's a little child. Una persona tímida, tímida, penosa, introvertida, shy. How? Old is she? Podría she ser, ¿no? ¿Qué dicen compañeros? Yeah. How old is she? Sí, la respuesta letter B. Letter B. She's 16. And where? Your family from? Where? Where? Is your family from? Family from. Sorry. Letter A. Letter A. We're from Thailand. Yeah. Okay, and Bangkok like. Y aquí la última. What? Who is Bangkok like? Oh, how is Bangkok like? ¿O what? Ajá, porque si es la E, it's really beautiful, como es muy hermoso. How? Ajá. How?
or what? No sería how, sino que what. Porque how es para preguntar de qué forma, de qué manera. Como decir, ¿cómo llegas al trabajo? How do you go to work? ¿Cómo respondiste ese ejercicio? How did you solve that exercise? Para la descripción es what. What is Bangkok like? Y it's really beautiful. Yes. Nice job. Thank you so much. Okay. Now let's scroll down. Sí, lo están haciendo excelente. Veo que ese fue el primer tema, el verb be. Y lo hicieron bastante bien. En el siguiente ejercicio, ya me dejó de compartir más, no se puede compartir yo. What time is it? Ok. Voy a hacer un poquito más grande porque no veo. Ok, el next exercise is what time is it? Remember, you can say times in different ways. Ese es el, vimos también un poco sobre las, cómo decir la hora. Se puede decir de formas diferentes. La primera es así como lo hacemos en español. Decir primero la hora y luego los minutos. Por ejemplo, ahí tenemos ilustrado 1:15. Es la 1:15. Y la otra forma que les explicaba en ese entonces era que también se puede decir primero los minutos y después la hora. Como decir a quarter after one. Y recordamos que después de la media hora, que era el half, half past, como decir 7:30, diríamos half past 7. Y de ahí para allá, si fueran 25 a las 7, ya empezamos a usar la expresión to, ¿se recuerdan? 25 to 7, y etcétera. Siempre mencionando los minutos, ya sea que pasen, diciendo past, o que faltan, diciendo to. It says it's 6:15, por ejemplo. ¿Cómo diríamos esto de otra forma? La otra forma. It's 10 to 7. Si dijera 50, sí, pero 15 es. Ah, no, no. Sí. Yes. Sí. 15. 15 es 15. Sí, sí, sí. It's a quarter past. Excellent. It's a quarter past 6. Okay, y así nos quedaría. It's a quarter past 6. Is 10 o'clock at night? Esto está fácil, así es que it's 10 p.m. Y el p.m. no dice de noche. Es otra forma de decir night. It's 10 o'clock at night. It's 10 p.m. It's 3:05. ¿De qué otro modo podemos decir esto? It's 3:05. It's a 5 past 3. Excellent. It's 5 past 3. It's 25 to 11. It's 10, it's 10:35. Yes, it's 10:35. It's 10:35.
It's 1 o'clock in the morning. It's 1 a.m. Excellent. It's 1 a.m. It's midnight. It's 12 a.m. Excellent. It's 12 a.m. That's midnight. It's 12 a.m. Very good. Now, the simple present statement and simple present statement with irregular verbs. Esto va con lo del presente simple, que así lo vamos a ir explicando a cuando vamos resolviendo. In affirmative statements, decíamos que en las oraciones afirmativas, los verbos con la tercera persona singular, he, she, or it, terminan en S mayormente, ¿verdad? Como she walks to school, pero si es I, you, we, they, walk to school, no lo cambiamos. En oraciones negativas, decíamos usar doesn't con he, she, it, y don't with con todos los demás pronombres. Recordando que cuando son oraciones negativas o preguntas, no le aplicamos la S al verbo en la tercera persona. Entonces, y también verbos irregulares como have, que en la tercera persona cambia a has. Has. ¿Verdad? Oración afirmativa. Ya si es negativa o pregunta, se deja como have. No importa si es tercera persona. Entonces, my family and I live in the city. We have or has an apartment. We has have apartment. We have, porque es la persona de la que habla es we, que es un plural. Si fuera un he, un she, un it, ahí sí lo cambiaríamos a has. Pero aquí no. My sister goes. Excellent. Ahí sí tenemos conjugarlo a la tercera persona. Goes to school near her apartment, so she walks. Walks. My father works. Excellent. Works in the suburbs. My father works in the suburbs, so he drives to his job. My mother uses. Excellent. Uses public transportation. She takes. She takes the bus to her office downtown. She has a new job. Has a new job. But she doesn't. Excellent. Like. Doesn't like. Ahí dejamos igual el verbo porque ahí está el auxiliar tercera persona. Doesn't like it very much. And me, well, I don't work. I don't work far from our apartment, so I don't need a car or public transportation. I ride my bike to work. Muy bien. Simple present questions. Las preguntas, como aquí veo que todos es yes, no, estas son las yes, no questions que ya habíamos mencionado, que son las de respuesta corta. Y comienzan con do
o con das, dependiendo del sujeto. La primera tenemos ahí la respuesta y nosotros tenemos que escribir la pregunta. Dice, yes, I use public transportation. Entonces, la pregunta fue, do you use public transportation? Yes, I use public transportation. Number two, no, my family doesn't eat dinner at 5. ¿Cuál fue la pregunta? Do your family eat dinner at 5? Más o menos. Do your family? ¿Qué dijimos cuando se dice family? Ahí tienen la respuesta. My family doesn't. Does your family? Excellent. Does your family? Porque family se toma como un grupo, es una palabra singular. Does your family eat dinner at 5? Does your family eat dinner at 5? Y por eso contesta con doesn't. Vean ahí, no, my family doesn't eat dinner at 5. No, my brother doesn't take the bus to work. Coffee? Okay. Does your brother take the bus to work? Excellent. Does your brother take the bus to work? No, I don't get up late on weekends. Do you get up? Do you late? No. On weekends? Do you get up late on weekends? Muy bien. Prepositions in, at, or on. Use in with the morning, afternoon, evening. Eso es con lo que usamos in cuando estamos hablando de las preposiciones de tiempo. Use in with in the morning, in the afternoon, in the evening. Use at with night. I go to school in the afternoon and I work at night. Use at with clock times. También para decir los tiempos del reloj se usa at. Por ejemplo, she gets up at 8. Use on with days. Usamos on con días. He sleeps late on weekends. She has class on Mondays. Volunteer to read. Alguien que vaya leyendo y me vaya diciendo la preposición para írselas escribiendo. Sandy, thank you. Okay, literal A, no? O B? Sería el B. Okay. Well, we eat together on weekends, but on Wednesdays. On weekdays? We're all busy. Busy. Go to work. My go to work here early. What is the proposition? At, very good. I'm sorry. Se nos fue, creo, Sandy, se le oye entrecortado. But we eat together. In the evening. In the evening. In the evening. And we have a big lunch together.
On Sunday. On Sundays. On Sundays, ajá. We eat at noon. At noon. Then, in the afternoon. In the afternoon. We play tennis. We play tennis or volleyball. Excelente, muy bien, very well done. Ahí está, mire. Sin estar leyendo las reglas, ¿verdad? Ok, y este rapidito, este creo que aunque no termináramos ahorita en la meeting, lo pueden hacer, circle the correct words. Vamos a usar el marcador con la familia. Does. Does your family live in an apartment? Pregunta, y en las preguntas no se pone con ese el verbo, aunque sea tercera persona singular. No, we. No, we don't. We have a house. We have a house. That's your house. Excellent. That's your house. Oh, two floors. Yeah. Yes, it does. It has four rooms. On the first floor, and we have three bedroom and bathroom on the second floor. And do you and your family have a yard? Yes, have a yard. Yes, we do. Yes, we do. And how about you? Do you live in a house too? No, I don't. No, I don't, my boy. And my wife and I have a small apartment in the city. Oh, how do you like? Do you like the city? Yes, I do. Yes, I do. But my wife doesn't. Doesn't. Yes, my wife doesn't. Por ser ella. Okay. We finish the guide for the review of tonight. So, excellent. Miren qué puntuales terminamos. Dios mío, es que si lo hubiéramos planeado así no sale. Pero bueno, okay. Thank you so much. Muchas gracias. Recuerden, por favor, fecha límite para tener toda la plataforma y exámenes completos es hoy a medianoche. Para evitar problemas, ¿verdad? Pero si no lo han terminado, claro, mañana todavía se espera que durante la mañana hay como un chancecito, pero para evitar, espero que ya todos lo tengan completado para hoy a medianoche, así se da por finalizado, ¿verdad? Cumpliendo todos los requisitos, así es que a esperar su diploma y a seguir adelante, ¿verdad? Que pasen una muy linda Navidad, consiéntanse, quieran a los suyos, denle todo el amor y disfruten estas fiestas, estén seguros y pues nos vemos por ahí. Tal vez si no en básico 2, en avanzado lo vuelva a tener. Gracias, teacher. Esperamos verla en el próximo año, teacher. De mi parte aprendí mucho, gracias. Thank you, teacher. Igualmente, buenas noches a todos. Buenas noches, compañeros. Bye, compañero. Thank you. Nos vemos en el otro módulo, primero Dios. En el otro módulo. Feliz Navidad para todos. No se quemen. Feliz Navidad.
Adiós. Adiós.